Buenas tardes. Me gustaría tomar un momento para darle la bienvenida a todos los que están con nosotros este día mientras celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. A todos los que se encuentran en persona y también a todos los que participan desde sus hogares. Por seguridad y la de todos los demás, mantengamos nuestra mascarilla sobre nuestra nariz. Este día nuestro celebrante es el Padre Henry. La subasta anual de Escuelas Católicas de Espíritu Santo es virtual este año. Se realizará una subasta silenciosa en línea del 11 al 13 de febrero, con un emocionante evento transmitido en vivo este sábado 13 de febrero de 7 a 9 de la noche. Una forma nueva y única de apoyar la subasta sería comprar una experiencia VIP. Puede comunicarse a la oficina de la escuela para hacer su pedido para obtener más información. Una vez al año, cada uno de nosotros está llamado a comprometerse a apoyar el trabajo de nuestra familia diocesana, trabajar más allá de los límites de cualquier parroquia, a través del Idaho Catholic Appeal. Nuestra parroquia tiene una meta de participación este año de $100,046 con un centavo. Tómese un tiempo para discernir en su oración su donación a la campaña católica de Idaho, que tendrá lugar en las próximas semanas. Este día tendremos la presentación de Yana, y la familia Laris compartirá en la parte posterior de la iglesia panquecitos para todos los niños después del servicio de la misa. Este día rezamos por el eterno descanso de las almas de Pablo Durón Téllez y María Elisa López Ramírez. Les pedimos ponerse de pie. No olviden poner en silencio su teléfono celular para dar inicio a nuestra santa celebración. Gracias. Y
también ya Laris cumple los 3 años, vamos a hacer su presentación hoy. Y en el aniversario del descanso de Adelina Morales, que falleció hace 3 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor Jesús, tú levanta los corazones quebrantados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres poderoso. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú te anonadaste a ti mismo para enseñarnos el camino hacia el Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a rezar en gloria. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como la vida del soldado y sus días, como días de un jornalero, como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Alaben al Señor, que la música es buena,
Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esta es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que me han confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlo a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo:
vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y reconoció toda y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de la semana pasada. La semana pasada, Cristo, estando orando en el templo, le presentaron a un hombre que estaba poseído por un demonio inmundo, nos dice la Biblia. Y Cristo le mandó al demonio salir del hombre que estaba poseído, y el demonio salió del hombre. Hoy, en la lectura del Evangelio, encontramos la acción de Jesucristo de sanar a un enfermo. Se trataba de la suegra de Pedro, Simón, Pedro y Andrés. Y nos enseña este Evangelio varias cosas importantes. Primero, que necesitamos entender que cuando hay una persona enferma, tenemos que tratarla con cuidado, con cariño. Cristo, dice el Evangelio, entró al cuarto donde estaba la suegra de Pedro y lo primero que hizo fue agarrarle la mano. Y fue en ese momento cuando la enferma sintió la mano solidaria de alguien que quería estar con ella en su momento de enfermedad. No era una enfermedad grave, era una fiebre. Sin embargo, Cristo quiere enseñarnos que Él está cerca de nosotros, así sea que tengamos un pequeño problema. Y si está cerca de nosotros cuando estamos en un pequeño problema, como en el día de hoy, la curación de la fiebre de la suegra de Pedro, con más razón Él va a estar cerca de nosotros cuando estemos en una enfermedad grave o alguna otra circunstancia difícil en nuestra vida. Cristo dice al final del Evangelio de hoy, vamos a predicar el Evangelio a otras tierras, que para eso he venido. Entonces, este Evangelio nos enseña varias cosas. Primero, que Cristo vino a este mundo para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos por los demonios, a perdonar los pecados, a predicar la noticia nueva que Él traía, que quería que nosotros entendiéramos. Y finalmente, en el Evangelio de hoy nos cuenta que nuestro Señor, después de la curación de la enferma, le dijo a los apóstoles, vamos a orar. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, sentía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que estamos agobiados por la carga de nuestra humanidad, tenemos que orar? La oración es la fuente de vivir la vida conforme Cristo quiere que la vivamos. Cuando nosotros sentimos que alguna manera de vivir que no es lo que Cristo quiere está en nuestra vida, tienen que preguntarse ustedes, ¿a qué nivel está la oración? La oración no es solamente al iniciar el día echarle la bendición. La oración tiene que ser una plática que nosotros establecemos con Cristo, en la cual lo conocemos más y Él nos conoce a nosotros más.
Y en ese conocimiento vamos a aprender qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Y la oración debe ser algo de cada día. Al empezar el día, sería importante que agarráramos un pequeño libro de meditaciones. Aquí cada 3 meses le entregamos unos libritos que cada día viene con un pensamiento. Si usted al empezar el día lee ese librito y trata de mantener esa lectura en su mente durante el día, va a ver cómo las cosas que lo oprimían, que son cosas pecaminosas, van a estar más difíciles de que usted las haga, porque usted dice, no, yo no puedo hacer esto porque yo estoy en contacto con mi Señor Jesucristo y no lo puedo traicionar. Pero si nosotros no tenemos una oración constante, diaria, que nos ayude a enfocarnos en la vida de Cristo, nuestros pecados van a ser cometidos más fácilmente. En este evangelio podemos encontrar el origen de algo que tenemos nosotros en la iglesia católica que no tienen otras iglesias. Tenemos el sacramento de los enfermos. Sacramento de los enfermos, en el pasado lo llamábamos la extrema unción. Era una, le llamaban al padre cuando ya la persona estaba en las últimas de su vida. Y entonces llamaban al padre para que viniera a darle la extrema unción, que quería decir, ya después de esto puede morir en paz. La iglesia entiende que el deseo de Cristo es que oremos por los enfermos, que le demos el sacramento de los enfermos, y el sacramento de los enfermos lo explica el apóstol Santiago de esta manera, en la lectura del apóstol Santiago. ¿Hay alguien entre ustedes que está enfermo? Que llamen a los sacerdotes de la iglesia, y los sacerdotes ungirán al enfermo con aceite, y si es la voluntad de Dios que el enfermo se sane, se va a sanar. Y sigue el apóstol Santiago diciendo, y si el enfermo ha cometido algún pecado, le quedarán perdonados sus pecados. Quiere decir que el sacramento de los enfermos tiene 2 funciones. Primero, orar por la sanación física del enfermo, pero también se ora por la sanación espiritual del enfermo. Y ya el enfermo, si se sana, es como si fuera una persona nueva porque no tiene pecados. Si no se sana, por lo menos puede llegar al cielo con la conciencia limpia, porque los pecados fueron perdonados. ¿Cuántas veces puede recibir una persona el sacramento de los enfermos? Tantas veces como esté enferma la persona. Si esta hermana tiene una gripa grave, que no se siente bien, dígale al padre, déme el sacramento de los enfermos. Si dentro de 5 meses usted tiene dolor de cabeza que no se le quita, puede pedir el sacramento de los enfermos. Si dentro de 1 año usted, una mujer, está embarazada y va a tener un niño, puede pedir el sacramento de los enfermos. Si se quiebra un brazo y está bien adolorido, puede pedir el sacramento de los enfermos. Es eso lo que la iglesia aprendió de este pasaje del evangelio que acabamos de leer, en el que Cristo cura a la enferma. Es más, en el sacramento de los enfermos, el sacerdote hace algo que Cristo hizo muchas veces cuando le presentaban enfermos, les imponía las manos, en señal de que el poder sanador de él estaba pasando a esa persona. Pidámosle a Dios en esta celebración que cada uno de nosotros entienda
que Dios, por medio del sacramento del bautismo, nos ha ungido a cada uno de nosotros para que seamos capaces de orar y de servir a los que están enfermos en nuestras familias o en nuestros vecindarios. Que el enfermo no se quede sin la solidaridad de los demás, porque nosotros, bautizados, estamos llamados también a acudir a los que están enfermos. Muchas veces dejamos esa tarea de visitar a los enfermos a algunos y nos olvidamos de que nosotros también tenemos la obligación de cuidar a los enfermos que nos rodean, nuestra familia o algunas personas que conocemos en nuestros vecindarios. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que vino a este mundo a enseñarnos a vivir en paz y armonía unos con otros? ¿Creen en el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, en nuestros corazones, que nos invita a amar y perdonar a los que nos han ofendido? ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunidad que Cristo fundó en el mundo, en la cual podemos buscar salvación? En señal de que vamos a jurar, que vamos a cumplir lo que hemos profesado, levanten su mano y digan delante de nuestro Padre del Cielo: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a presentar las peticiones. Por la Iglesia, para que su proclamación del Evangelio de palabra y obra, muchos sean salvados, roguemos al Señor. Por todos los llamados al liderazgo en el mundo, para que exijan el fin de la esclavitud en todas sus formas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el fin de la enfermedad que deja tantos aislados y les previene participar en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos y todos los que han perdido la esperanza, para que reciban el consuelo y la fortaleza de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los miembros de esta asamblea, para que sigan el ejemplo del Señor y busquen tiempo de tranquilidad, roguemos al Señor. Acepta, Padre, misericordiosamente nuestras peticiones, que las presentamos delante de ti a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias de nuevo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oración espiritual de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto de una alegría para la salvación del mundo por Cristo nuestro Señor. Vamos ahora a sentarnos para la presentación. Los papás y los padrinos, junto con la comunidad, responderán de manera especial a estas preguntas. ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Repitamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos a Dios rico en amor y misericordia.
misericordia de quien, a quien Jesús, el Señor, nos enseñó a llamar Padre y digámosle confiados. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños has sacado la alabanza de tu nombre, mira con bondad a esta niña. Que la fe de la iglesia encomienda tu providencia, que así como tu hijo nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía y nos los puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre esta niña tu bendición, para que cuando llegue a ser mayor, por su buena conducta entre todos y con la fuerza del Espíritu Santo, sea testiga de Cristo ante el mundo y viva plenamente la fe que profesa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Jesús, el Señor, que vivió en el hogar de Nazaret, que permanezca con estas familias y las guarde de todo mal, y les conceda que tengan un mismo sentir y un mismo pensar. Amén. Amén. Vamos a presentar a la niña que acaba de ser presentada. Da la vuelta. Vamos a dar un fuerte aplauso. Siempre.